Nadie pensaría que en una ciudad como Barcelona, tan desnaturalizada por el turismo de masas, pudiera engendrar un producto tan artesanal como la chicha de los Andes. Solo en sus centros sociales ocupados, cuna y refugio de la autonomía y la cultura del do it yourself, podrían engendrar semejante experimento. Bueno, ya hemos hecho el guiñapu, que es el germinado del maíz, se ha secado el sol y ahora ya lo estamos recogiendo para molerlo y hacer harina. Tiene que estar bien seco para que el molino trabaje bien. Y ya ha estado germinando unas 2 semanas, sacando su germencito, el brote, que le da el azúcar al maíz para que salga una buena chicha. No siento, te lo olvido. Siento de haberte querido. Acabamos de subir el molino a la cocina donde hay corriente trifásica. Es un molino que acabamos de recuperar comprando una correa que nos ha costado mucho encontrar. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos a Martín, está arreglando el pasador. Esta máquina que nos va a proporcionar la harina del guiñapu. Pero tengo un pequeño problemita. Un problema de la técnica. Se nos acaba de romper el eje de la máquina para hacer este preciado harina de guiñapu. Piensen que la cosa es fácil. Estamos soldando la pieza que se ha roto para seguir con el tema del molino. Soldado de nuevo la pieza rota y ahora la estamos intentando montar. Estamos fabricando el pasador. De nuevo se nos ha roto el molino, así que hemos optado por la opción tradicional de Valladolid. Aquí todas las harinas, lo que se ha molido manualmente con la fuerza muscular de Guarapito y la que hemos molido. Un poco de ayuda con la nuclear, ¿no? Ahora, ¿esta Fukushima? Esta sí. Ok, tomemos la batidora, que no se vea. Estamos amasando manualmente. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué hay que hacer ahora? Es amasarlo durante una hora más o menos, ¿no? Para que pueda coger consistencia, ¿no? Ajá. Y pueda coger también el azúcar de la germinada, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo el muku, ¿no? Ajá. Lo mismo, ¿no? Es el mismo proceso más o menos, ¿no? Más ayudando a sacar el azúcar del maíz, claro, ¿no? Sí. Para la posterior fermentación alcohólica. Me han dejado aquí solo en el momento de hacer la mezcla. No sé muy bien, pero bueno, aquí tenemos la masa y aquí tenemos diferentes recipientes con agua caliente. Ahora vamos a hacer una masa más grande con bastante agua en este bidón mezclando esto. Fijaros aquí que estamos haciendo la mezcla de la rope y estamos mezclando el agua para crear una especie de sopita de maíz germinado con un instrumento rústico de la tribu de los Canmasdehuenses. I ara ho deixarem reposar durant unes 4 hores per a que se realitzi
la separación del upi y la queta. Y con la queta vamos a hacer la misquiqueta. Después de una larga noche en la que hemos consumido toda la leña del mundo, ahora vamos a probar la misquiqueta. Aquí la tenemos. Esta es la textura que tiene que tener. Vamos a probar. Deliciosa. Wilson se va a llevar para el desayuno de sus hermanitas. Vemos la consistencia acaramelizada a la misquiqueta. Bueno, dos días después ya tenemos el upi hervido con el azúcar. Y ahora vamos a juntar. Aquí tenemos toda la bodega de la chicha. Tenemos aquí un poco más de upi. Y tenemos aquí la misquiqueta que ahora vamos a juntar aquí. Hemos traído recipientes. Aquí tenemos la misquiqueta. ¡Oh! Vamos a juntar aquí. En este momento nos sale la misquiqueta. Vean cómo es la textura de la misquiqueta. Veamos el color que adquiere el upi con la misquiqueta, ya formando lo que podríamos llamar ya una chicha germinal. Es una chicha catalana feta a Camas Déu con ingredientes locales, excepto la panela que hemos comprado en una tienda latina. Terminada la chicha después de 3 días. Ahora vamos a esperar el resultado. Qué bueno. Estamos en plena tomada de chicha. Una chicha boliviana, por cierto. ¿Eh? Es que de Reus. A ver, ¿qué les ha parecido la chicha de Bolivia? Primero que nada, agradezco a la Pachamama por invitarme la chicha. Eso. Todo lo demás. Muy bien, vamos a probarla. Vamos a probar esa chicha boliviana. Salud, salud. Salud. Estamos tomando chicha catalana. Chicha, cualquiera cosita, señora chichera. Cualquiera cosita.